La Secretaría de Obras Públicas, en conjunto con la Dirección de Construcción, con el jefe del Departamento de Supervisores y los contratistas de la obra de pavimentación de calle con concreto hidráulico de la Tercera Avenida Norte, realizaron un recorrido físico para constatar los avances y procedimientos constructivos que se están empleando actualmente. El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Rogelio Martínez Pérez, dijo que hasta el momento se tiene un avance de 65% de la obra. Sin embargo, los constructores han manifestado su compromiso de entregar la obra al 100% antes de que concluya el mes de noviembre. Estamos trabajando en la Tercera Avenida Norte-Sur, una vialidad donde convergen escurrimientos fluviales muy fuertes. La mayoría de escurrimientos fluviales escurren a través de esta vialidad. Entonces, en ese sentido, el contratista ha podido avanzar mucho. Trabajo que ejecuta muchas veces durante el día, en la noche se lo destruye, como es el caso. Pues venimos a constatar por la inmensidad de agua que cayó desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana estuvo lloviendo muy fuertemente. Entonces, muchos de los trabajos están asolvados ahorita, trabajos que se hicieron durante el transcurso del día de ayer. Y eso nos ha pasado constantemente, ¿no? Esto ha hecho que la obra al contratista se le esté encareciendo y el avance sea lento. Pero desde ya tenemos en sí un avance total del 60-65% avance físico. Venimos avanzando, aunque lentos. Esperamos tener concluidos todos esos trabajos antes de que finalice el mes de noviembre, al 100% en su totalidad. Resaltó que se tiene un avance significativo, sin embargo no es el esperado a la fecha porque es una vialidad donde convergen fuertes escurrimientos pluviales y esto ocasiona que el trabajo avanzado en el día se destruya en la noche, por lo que muchos de los trabajos están asolvados. En ese sentido, los empresarios de la construcción señalaron que se utilizarán nuevas técnicas de construcción para lidiar con los problemas que ocasionan las lluvias. El funcionario refirió que estos trabajos incluyen una reconstrucción total de la Tercera Avenida Norte-Sur con la introducción de un dren pluvial, infraestructura de agua potable y drenaje. Por ello pidió a los comerciantes y vecinos tener paciencia un mes más, ya que se les entregará una obra de calidad al contar con una vialidad completamente funcional. Actualmente se trabaja en 4 colectores pluviales sobre esta importante vialidad, lo que significará reducir de manera importante los riesgos de encharcamientos una vez que se concluyan estos trabajos. Para Tapachula Informa, Jorge Pérez Polito.